Cuéntanos para todos nuestros auditores, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diseño agroalimentario? Mira, en realidad esta es un área un poco novedosa dentro de lo que conocemos como los clásicos del diseño, el diseño industrial o el diseño gráfico. Bueno, el diseño agroalimentario en realidad es un área de desarrollo multidisciplinaria que busca crear o construir experiencias sociales y culturales a través del qué se come y cómo se come. Esto quiere decir que podemos intervenir en el formato del producto alimentario, en la textura, incluso en las recetas. También, obviamente, en el modo de consumo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo comer un producto que fue diseñado para su consumo en la calle a uno que fue diseñado para consumirlo en la mesa. Hay distintos aspectos ahí que... o distintos factores que hay que valorar para en realidad resolver este servicio de la mejor forma posible. Entonces también se interviene obviamente en el diseño del envase, la comunicación, etcétera. Es bastante amplio, o sea, en otras palabras lo podríamos determinar como el diseño al servicio de los productos alimentarios. Bueno, ¿y esto qué valor agregado va generando y al final qué impacto genera en que un producto efectivamente tenga éxito? A ver, hay hartas cosas, pero yo creo que uno de los fundamentales es la comunicación, tal como decías anteriormente. O sea, ahora los consumidores están súper informados o tienen mucho más acceso a la información, están más interesados en saber el origen de su producto, en lo que quieren consumir. O sea, hay un tema de saber comunicar también todos los atributos y virtudes que tiene un producto alimentario determinado para promover su consumo, mejorar hábitos, incluso hay algunos que podríamos llamarlos diamantes en bruto, en el caso de los productos como de zonas más rurales quizás, o de pequeños emprendedores que tienen, claro, un alto valor quizás nutritivo o cultural o identitario, pero que se pierden porque les falta ese aspecto de comunicación. El saber cómo mostrarlo. Claro.